me da mucho gusto tenerlo nuevamente en un video más de Dulce Postre. Sé que este video no es de receta, pero quise hacérselos para que ustedes conozcan este maravilloso lugar que se llama Playa Paraíso Escondido y se encuentra dentro del estado de Guerrero, a unos kilómetros de la carretera que va de Acapulco a Zihuatanejo, Guerrero. Bien, para poder llegar a este lugar, tienen que dirigirse de Acapulco. Si ustedes vienen de Acapulco, tienen que dirigirse hacia San Jerónimo. Antes de llegar al poblado de San Jerónimo, se encuentra la desviación Hacienda de Cabañas. Vas a pasar Arenal 1, Arenal 2 y Hacienda de Cabañas. Una vez que pases Hacienda de Cabañas, a un kilómetro o menos, vas a encontrar esta hermosa playa que estoy seguro que te va a encantar. Ahora sí que, si ustedes quieren despejarse del estrés, salir de la rutina, yo les recomiendo esta playa. Para empezar, llegan a un muelle donde ahí los van a cruzar. Ahora sí que a la enramada que ustedes vayan. Yo les voy a recomendar esta enramada porque no es la primera vez que nosotros vamos a este lugar. La enramada se llama Linda. La señora Linda Ocampo es la que los va a atender personalmente. Así que yo les recomiendo que vayan a esa enramada porque les aseguro que les va a encantar la atención, les va a encantar la comida. Además de que, bueno, si ustedes, por ejemplo, les gustan los mariscos, pues ahí va a haber de todo. Así que vamos, quiero que tú vayas viendo este video. Ahí van a ver lo que es la enramada Linda, donde Mando y yo llegamos a esta playa. Como les dije, para poder llegar tienen que cruzarlos al otro lado, y del otro lado de la enramada van a ver totalmente mar abierto. Es un lugar padrísimo que estoy seguro les va a encantar. Así que los dejo para que ustedes vean más o menos de lo que les estoy hablando. Ahí son, nosotros por lo general tratamos de ir en temporada que no son vacaciones. ¿Por qué? Porque en esa temporada tú encuentras las playas más un poco vacías para ti, o sea, para lo que tú quieras. Entonces siempre tratamos de ir en temporadas bajas, que no son vacaciones. Ahí pues tú puedes pedir tu alimento, tú puedes comer, ahora sí que a un lado del mar, porque de hecho ahí está el mar y ahí están las hamacas donde tú puedes mecerte después después de una caminata en la playa, por ejemplo, a la orilla del mar, tú puedes agarrar y puedes acostarte en las hamacas y estarte meciendo. Es un lugar muy bonito. Más adelante les voy a ir explicando más o menos de las cosas padrísimas que hay en este lugar. Ahí, como verán, pues estoy acomodando la casa de campaña que la señora Linda Ocampo nos dio a Mando y a mí. Es una casa de campaña, lo que en la parte de abajo, como ustedes ven, pues tiene su cierre para poder cerrarla por completo y en la noche no tengamos ningún problema a la hora de dormir. Es un poco de la playa, quise grabarles es el mar que les estaba comentando al inicio, mar abierto como les dije, muy padre, muy tranquilo. De verdad es un lugar en el cual te puedes ir a desestresar muchísimo. Ven que la ciudad, pues, ¿qué pasa? Mucho estrés, mucho ruido. Ahí solamente escuchas las olas del mar, el aire, muy rico el clima y maravilloso lugar. Por las noches tenemos fogata. Si ustedes quieren fogata, se lo piden a la señora Linda. Ella con mucho gusto les prepara su fogata. Entonces, como les dije, es una atención muy muy padre, porque la señora Linda y las personas con las cuales está están en total
Ahora sí que están atentos a lo que a ustedes se les ofrezca. Este es un recorrido, ustedes también pueden hacer un recorrido en el cual obviamente piden la fogata en la noche anterior, pero el recorrido es muy padre porque puedes tener la oportunidad de llegar a ver tortugas, de llegar a ver ahora sí que ¿cómo se llaman estos? Caimanes, puedes llegar a ver nutrias, puedes llegar a ver flamingos. Entonces es un recorrido muy padre. Voy a guardar un poquito de silencio para que ustedes puedan disfrutar de este maravilloso recorrido. Como podrás ver, ahí hay muchas palmeras. Es algo padrísimo porque vean nada más esa toma que les quise hacer. El recorrido en lancha es una experiencia muy bonita. De verdad me gustaría que si algún día ustedes tienen la oportunidad de viajar a este lugar, lo disfruten. Disfruten desde que comienza el recorrido hasta que termina porque es una experiencia padrísima. Ahí, como verán, hay igual lanchitas en donde tú puedes remar, donde tú puedes ahora sí que ahí, por ejemplo, como vieron, pues ustedes pueden rentarlas y así, ¿no? Entonces es un recorrido padrísimo. Más adelante les voy a estar mostrando algunas personas que nos encontramos en el camino durante el recorrido, en las cuales iban con sus lanchitas remando. Algo muy padre que nos pasó aquí, más adelante, cuando íbamos con el recorrido, nos tocó ver unas tortugas muy grandes. La verdad, no se aprecia en el video muy bien, porque al momento de que las tortugas escucharon el ruido del motor, de la lancha, pues obviamente se metieron y pues ya fue imposible, ahora sí que, poder grabarlas. Pero como les digo, este recorrido, si tú llevas la suerte, puedes llegar a encontrar flamingos. Sí, te aseguro que encuentres pero sí te digo, si llevas tu suerte vas a encontrar caimanes, flamingos, tipos de animales que habitan en este lugar. Fíjate que lo que a mí me gusta de Playa Paraíso Escondido es sus palmeras. La verdad es padrísimo lugar. Como les dije, no es la primera vez que vamos. Ya habíamos ido varias veces, Mando y yo. Pero siempre que queremos salir un poquito del estrés de la ciudad, pues lo que hacemos es viajar a esta playa, en donde vas a, además de la comida muy rica que prepara la señora Linda Ocampo, y de la atención, claro, puedes disfrutar del sol, puedes disfrutar de la playa, puedes disfrutar también del calorcito bien rico. Entonces es un lugar muy padre. Ahí justamente, ahí de donde está el palo, ahí en el agua, ahí estaban las tortugas. De hecho, ahí se está moviendo el agua. Ahí estaban las tortugas, y cuando escucharon el motor de la lancha, pues obviamente se fueron. Entonces, como les decía, este lugar pues es padrísimo porque ahí te puedes relajar por completo. Haz de cuenta que tú despiertas
escuchando las olas del mar, te duermes escuchando las olas del mar, estás comiendo, está el airecito, las olas del mar. Es un lugar muy agradable para poder vacacionar. Ahí ya estamos regresando de donde nos metimos, como ustedes ven ahí de frente. Van a ver las enramadas, al lado derecho de su pantalla, pues están las enramadas de donde veníamos. Ahora lo que vamos a hacer es recorrer el otro extremo. Miren, ahí está por ejemplo el señor, va remando. Es algo padrísimo, Mando y yo lo hicimos, pero pues nos pasó algo chusco, no pudimos grabarlo. Pero nos hubiera encantado hacerlo para que ustedes vieran. Ahora sí que la experiencia que uno vive. Y como les dije, pues fue algo chusco lo que nos pasó. Porque al momento de empezar a remar, como les dije, ahí corre muchísimo aire. Y al momento de remar, pues estaba corriendo mucho aire. Entonces, en vez de avanzar hacia adelante, nos hacia atrás. Entonces, fue algo chusco. Y padre, decimos, aquí está otro señor. No miento, es una señora, una señora a la cual también ahí va remando. Y como les digo, vean el paisaje maravilloso, nada más chéquense las palmeras, algo delicioso de verdad. Vayan, disfruten de esto que tiene el estado de Guerrero, que de verdad es algo padrísimo. Ahí ya estamos regresando del segundo recorrido. Ahí van a ver nuevamente las enramadas. Es por donde entramos por primera vez. Y del lado derecho, perdón, del lado izquierdo, pues van a ver las enramadas, van a ver las palmeras. Ahí donde les estoy yo filmando, del otro lado es que está el mar. De hecho, ahí se ven un poquito las olas del mar. Quise quitarle el sonido a este video porque de verdad estaba corriendo mucho aire y me era imposible ahora sí que grabarles, o sea, que se escuchara mi voz. Es por eso que decidí mejor hacer ahora sí que la voz en un lugar donde no haya ruido, para que ustedes también puedan disfrutar del paisaje, del recorrido, de todo lo que les quise mostrar. Ahí está la enramada linda, como les dije. El día que vayan, cuando ustedes lleguen al muelle, ahí habrá varias personas y habrá personas que les van a bajar las estrellas y todo lo que quieran. Pero no hay como una persona que ya haya ido ahí y que ya haya disfrutado de este lugar. Y como les dije, el día que ustedes vayan a ir, vayan directamente con Enramada Linda. No es que la esté promocionando, solo que de verdad el sabor de su comida está muy rica, los mariscos muy limpios, y les aseguro que les va a encantar el sazón de la señora Linda Ocampo. Ahí estamos del otro lado, ya, estamos del otro lado. Del lado izquierdo pues está el mar, del lado derecho pues todo esto lo que les estoy filmando es, se puede decir que es un río que baja y desemboca en el mar abierto. Esta es agua dulce y, como les digo, del otro lado está el mar, que es agua salada. Pueden disfrutar de agua dulce y de agua salada al mismo tiempo. Quise filmarles ese pedazo donde estaba ese pelícano, estaba bien así. Vean, o sea, todo esto pueden ustedes disfrutarlo
al aire limpio. Vamos con la comida. Como les dije, aquí Mando se pidió camarones al ajillo deliciosos. Ya llevan su verdura, jitomate, naranja, limón, aguacate. Lleva también frijoles, lleva arroz, lleva varias cosas. Yo me pedí camarones a la diabla, que fue la segunda parte que ustedes pudieron apreciar. Entonces, todo esto muy económico, muy rico, delicioso. Y como les digo, todo muy limpio. Aquí les quise grabar un poquito de la puesta de sol. La verdad, padrísima. No quise hacer muy largo el video, por eso es que ustedes ven un poquito de cortos. Ahí están las enramadas que les digo, pero ahora del lado del mar. Nosotros nos quedamos ahí donde están, donde ustedes están viendo las mesas de color naranja. Ahí están lo que son ahora sí que la enramada en la cual nosotros nos quedamos. Esa es la puesta de sol. Ahí estuvimos alrededor de 7 días aproximadamente. Francamente hubo mejores puestas de sol, pero pues, se me pasó, no les grabé. Ese fue el último día en el cual estuvimos nosotros en Playa Paraíso Escondido, pero los 7 días que nosotros estuvimos ahí estuvo padrísimo. Ya les mostré a ustedes ahora sí que la fogata, el recorrido, muchas cosas padres que puedes disfrutar en este hermoso lugar, que como les digo es totalmente recomendado, ya me estoy trabando. Como les dije, si ustedes quieren disfrutar de un lugar padrísimo, pueden ir aquí a Playa Paraíso Escondido, que se encuentra aproximadamente a 4 o 5 kilómetros de la carretera que va de Acapulco a Zihuatanejo. Como les dije, un lugar padrísimo, un lugar para relajarse, despejarse, un lugar en donde lo único que vas a escuchar es las olas del mar, el aire, la brisa, todo vas a disfrutar en este hermoso lugar, que por supuesto es atendido por la señora Linda Ocampo y su grupo de personas que le ayudan a esta señora. Y bien, aquí ya nos íbamos. Ahora sí que te doy las gracias por quedarte hasta el final de este video. Esas fueron las vacaciones de Mando y mías. Y sí, ya sabes, espero que te haya gustado el video. Te lo hice con mucho cariño. Cuídateme mucho. Nos vemos en un próximo video.